La mañana de este martes 11 de abril, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, en compañía de Luis Gerardo Sánchez Sánchez, presidente municipal de San Luis de la Paz, entregaron la segunda etapa de camino rural en la comunidad Mesa de Escalante. Dicha obra fue realizada con una inversión de 3.72 millones de pesos por el gobierno municipal y la misma cantidad por el gobierno estatal, dando un total de 7.44 millones de pesos. Pero hoy podemos entregar una siguiente etapa. Dos etapas ya llevamos de este camino, un camino que, bueno, está dentro del programa que la SDAIR ha marcado como la conexión de las comunidades rurales, pero que también nos ha servido para poder desarrollar las comunidades. Los caminos son progreso y eso no lo podemos negar. Dentro de su participación, el gobernador del estado, Diego Sinué, se comprometió con los habitantes de Mesa de Escalante con un kilómetro más de camino y refrendó su compromiso con los ludovicenses. Va el kilómetro. Si el chino se pone guapo, micha y micha, ¿qué hubo? Trato hecho. Tercera etapa, un kilómetro, micha y micha, lo que salga el chino, Paulo, Olivia, anótenle para cumplir el compromiso, ¿va? Y aquí nos veremos en cuando se termine para volver. Y no están solos, cuentan con el gobierno del estado. Sé que era Procampo, Progresa, todos estos programas desaparecieron. Nosotros no hemos desaparecido ninguno, estamos apoyándolo. Y hoy en equipo con Livia, con Paulo, con el chino, vamos a seguir reforzando la zona. Ya está el compromiso del kilómetro, ya está el compromiso y mi palabra vale. Porque lo único que tiene un político es la palabra y hay que cumplirla porque a mí me enseñaron desde niño que no hay firma que valga. La palabra es lo que vale. Aquí lo hacemos público el compromiso, va el kilómetro, cueste lo que cueste. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shuestan García.